Muy buenas noches, paranormaleros. Sean todos bienvenidos una vez más a la Radio Paranormaleando. Estamos comenzando un nuevo episodio completamente en vivo y en directo desde la Ciudad de México, 9:33 de la noche, la hora indicada en que comienza el Paranormal Radio. Sean todos bienvenidos, estamos empezando un nuevo capítulo y ustedes lo están viendo aquí, los Warren. Toda la verdad. ¿La verdad de qué? Pues la verdad de todo, por eso dice toda la verdad. Vamos a hablar de... últimamente han estado en boca de todos los Warren. Incluso antes de que Dexter me dijera vamos a hablar de los Warren, ya me había llegado un mensaje por ahí en redes que decía, oigan, ¿por qué no hablan de los Warren? Entonces, pues sí, es un tema muy, muy sonado últimamente. Así que vamos a platicar un poquito. Ya hemos hecho nosotros dos episodios al respecto de los Warren. Hemos hablado de ellos en dos ocasiones distintas, pero hemos hablado de sus casos, de qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron en ese caso y demás. Incluso en alguno de estos capítulos hablamos de los juicios que hubo, porque en alguno de los dos capítulos tratamos el problema del juicio. Y en este capítulo no nos vamos a ir tanto por lo que pasó en los casos, sino lo que pasó alrededor de los casos, ¿no? Todo lo que está saliendo ahorita en boca de todos, de que se está hablando que no era cierto, que todo era un... Bueno, ahorita lo vamos a platicar y ustedes tienen la última palabra. Pero obviamente, para hablar de este tema, pues necesitamos a un experto. Necesitamos a alguien que nos diga qué fue lo que pasó. Y alguien, sobre todo, que haya estado ahí viviendo todo este embrollo. Así que trajimos a, pues obviamente, qué mayor experto que el hijo de la muñeca Annabelle. Y así es, me refiero a mi gran y queridísimo Dexter. ¿Cómo estás, Dex? Pues bien, muy bien. Por un momento pensé que ibas a presentar a Carlos Trejo, güey, y dije, chale, entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Que ya me voy o qué pedo, güey? Pero no, como todos, pues aquí estamos viendo y aprendiendo, ¿no? Un poco, porque sabemos que la mayoría de este tipo de gentes, y sí digo tipo de gente, güey, porque pues es gente que se dedica a esto, güey, gente que le puede sacar provecho, ¿no? Pongámosle que se empiece bien, siempre se empieza bien, y siempre está la curva en la que dices, güey, aquí nos deja más. Este es el camino, ¿no? Esto es lo que nos está dejando billete, esto es lo que nos deja lana, güey. Pues vamos a averiguar, vamos a ver tipo de familias, güey, que nos funcione para lo nuestro, güey. Y este tipo de casos lo vemos ahorita en estos años, güey. O sea, no voy a ir muy lejos, güey. Mucha gente conoce los talk shows en los cuales invitan a familias de ciertos rasgos, güey, físicos, mentales, güey, y económicos, para ayudar al programa, güey, a hacer como que todo una novela, güey, pero que parezca de la vida real, güey. Porque todo lo que es pasado en la vida real y en hechos reales, güey, pega más, güey, llama más la atención, ¿no? Es como si estuvieras en el chisme en vivo, güey, o sea, que ves que se están alegando, que están peleando, que está pasando algo en la calle, y te paras, güey, y hasta lo disfrutas más, ¿no, güey? El chismecito. Entonces, te dice que los Warren aprovecharon todos estos factores, güey, y los capitalizaron, güey, tanto que, pues, ahorita hay películas, güey, y si no saben qué películas, ahorita los vamos a poner en contexto de qué películas hay, de qué trató cada caso, güey, los libros que en esos tiempos, cuando ellos estaban, que eran los 70s, güey, los libros también dejaban más dinero, güey, que las películas, pero ahorita las películas ya son una franquicia multimillonaria, güey, pero qué tanto es verdad y qué tanto es mentira de todos esos casos que nos han presentado, güey, que nos han dicho basado en hechos reales. Ahí no nos están mintiendo. Pero qué tanto paranormal, sobrenatural hay en esos hechos reales. Sí. Porque es que está muy cabrón, porque es que son, ¿cómo decirlo? Porque antes era... Es que todos hemos conocido este tipo de gente, pero no creemos, por ejemplo, tú acabas de decirlo, ¿no, Carlos Trejo? Cada país tiene el suyo, güey. Ajá. Pero con los Warren, como fueron tan... O sea, eran los 70, obviamente era mucho más fácil creerles, era mucho más fácil
que se hicieran mediáticos, porque ahí, ahorita el término es virales, ¿no? Ahorita se hacen virales, antes eran mediáticos, o sea, que era que salieran a los medios. Y pues eso estaba cañón, o sea, que tuvieras la suficiente prestigio, fuerza, credibilidad para llegar a los medios, es que estabas muy, muy cañón, o sea, sí había gente atrás de ti. Y pongamos, antes los tiempos eran más inocentes, güey, ¿no? Porque ahorita podemos saber que a lo mejor era un trauma psicológico, un problema psicológico, un desorden mental, güey. Ya lo podemos hacer, como que dividir en esas categorías, güey. Y aparte, se dice, güey, que abusaban, pues, de familias que necesitaban dinero, güey. No tenían como para ayudarse, güey, de algo científico, algo clínico, güey. Y ellos empezaban como que a averiguar, estudiar un poco la familia, güey. Y sobre eso se iban. Eso lo vamos a tocar más adelante, güey, para que esté el chismecito mejor, pero vamos a armar todo el contexto, güey. O sea, de dónde viene toda esta madre, güey. El Ed, ¿a qué se dedicaba, güey? Pues, se dice que él era de comerciante, güey. Y después se tituló de monólogo, güey. Y a su mujer la hizo pasar como vidente, güey. Entonces, Ay, ay, ay. espérame tantito, cayó el chicharrón. Ahorita, ahorita. ¿Me oyen? Sí, ya todo bien. Y después, pues, ya empezó con eso, con lo de la Anabel, güey. O sea, todo el mundo conoce a Anabel, ¿no? Sí. Es que justo iba a decir, ¿cuáles son? Yo diría, ahorita estamos viendo algunas imágenes por aquí atrás. Y detuve una tantito, que es... o sea, yo la recuerdo mucho porque yo no he visto muchas películas de los Warren, la verdad. Y esta sí me gustó, bueno, no de los Warren, sino de las del Conjuro, ¿no? Yo no las he visto, ni la de la muñeca, ni... La única que he visto es la del Conjuro 2, esa me gusta mucho, se me hace buena película. Y esta escena, esta foto que estamos viendo aquí en el fondo, que es la de la niña como volando, sale al final de la película, pero te la ponen con una grabación según real, que es como un El demonio, ¿no? caso Entonces... de Amityville, güey, que Ajá. también fue muy, muy mediático. De este se dice, güey, de Amityville, ellos no estuvieron ahí, güey. O sea, que ellos nada más como que le hablaron al padre, un padre que ellos conocían, güey, y él estuvo en todo el embrollo, pero que ellos, pues, dando la lejanía, güey, creo que fue como en Londres, pues no podían estar, ahí, güey, pero supieron la historia, la supieron, sacarle jugo y toda esa madre, güey. Y otra que hablabas de Annabelle, güey, se dice que de Annabelle es una historia que ellos inventaron porque no hay nada, o sea, no existe ni siquiera una enfermera, güey, no hay un dato, güey, que diga que sí existió, güey, y que pasó todo eso, güey. Sí, Pero claro. lo sabes que lo chistoso que sí hay, güey, que hay una historia, güey, que se parece a lo de Annabelle, de una muñeca, güey, que es da, ta, 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 como Annabelle, güey, o sea, ya hasta se puede decir que hubo, ¿cómo se llama? Violación de un copyright, güey, Sí, de otro lado, plagio. güey. Plagio, güey. Entonces, son muchas, muchas cositas, güey, que van enredando poco a poco, güey. Está lo de Annabelle, güey, está lo de... Ay, no, lo de Amityville es otra, güey, ya me estaba confundiendo yo. Es lo de una casa de Estados Unidos, tuvo un asesinato, y hasta hay una foto muy famosa, ¿no? De un niño, güey, que se ve según atrás. Sí, pero justo esto los Warren supieron aprovechar. Vamos a volver a lo mismo. Aquí en México, por ejemplo, mucha gente dice, a mí no me consta, quiero aclararlo que a mí no me consta, pero mucha gente dice que lo de Cañitas también es un plagio. O sea, que todo el libro de Cañitas, toda la historia, es o no le pasó a él o se la está robando a otra persona, que alguien más inventó esa historia. Pero lo más chistoso, güey, es que, por ejemplo, aquí agarras, güey, y lo que pasó aquí en México con Carlos Trejo es que él no se puso de acuerdo con todos. Y lo que sí hacían, lo sé y lo pongo porque es lo que se dice, no hay como que algo que confirmado, un papel, güey, ¿no? Que pues ellos sí se ponían como que de acuerdo, güey, pero en una forma en que te lavaban el cerebro, güey. O sea, ellos llegaban con la familia y le decían,
¿Sabe qué? Su hijo, pues sí tiene una posesión demoníaca, hay que sacarle el demonio. Hay que hacerle esto, esto y esto, y hay que tener pruebas. Va, va, va. Pero si ustedes nos pueden ayudar a que el niño, o tu niño, o tú brinques, te tomo la foto, grites, te tomo el audio, o empieces a hacer gritos, movimientos, todo eso, para que el padre pueda venir, porque si no, no va a venir. ¿Qué haces? Sí, pues sí, aceptas porque ¿No? obviamente, o sea, tú como niño estás jugando, ¿no? ¿Sabes que tu hijo pues necesita ayuda, güey? Y si ellos te están diciendo que de esa forma va a venir la ayuda, pues ahora el hijo, pues hazlo. Sí, sí, Ah, sí. pero voy a grabar audio, voy a tomar video para tener muestras, para tener pruebas, güey. Pero cuando era ya algo que ellos ya sabían cómo desenvolverse, güey. Mira, aquí encontré de lo de Ed y Lorraine. Ed era un estudiante de pintura obsesionado con el mundo de lo paranormal. Ahí Y está. Lorraine era una mujer completamente escéptica, güey. O sea, era Bicho. todo lo contrario a lo que ahorita es, güey. Sí. A lo que era, más bien, porque ya fallecieron. Sin embargo, Ed fue convenciendo a Lorraine del dinero que podían conseguir si incursionaban en este mundo. Y fue así como Ed se autoproclamó como un experto de monólogo y Lorraine se autoproclamó como una medium con el don de la clarividencia, güey. O sea, que ella veía las cosas, ¿no? Y toda esa madre. Pero a ver, Entonces aquí. tú. Dale, sigue, sigue, sigue. Ahorita te digo. Tu modus operandi, ya que eso, o sea, lo que estamos diciendo ahorita no es algo que esté comprobado, es lo que se dice, güey. O sea, lo que después las familias, pues ya decían, y ahorita van a entender después de todo esto, por qué las familias ya después hablaron. Tu modus operandi con el que comenzaron sus franquicias fue que Ed investigaba qué casas se decían que estaban supuestamente embrujadas. Y entonces él pintaba un cuadro de dichas casas. Después, la pareja se presentaba en la casa en cuestión, tocaban la puerta y le decían a la familia que Lorraine había tenido una visión de su casa y que quisieron pintárselas y regalárselas a la familia, ¿no? Entonces, cuando ya lo hacían, tenían una excusa para pasar a la casa donde platicaban con la familia y les terminaban sacando las historias paranormales que supuestamente estaban pasando en su casa. Entonces con esto después vendía las historias, sacaban libros y todo ese, o sea, lo armaban muy bien. No, está cabrón. Y sí, me acaba de caer el 20 porque justo en las películas, bueno, en esta que te digo, El Conjuro 2, en su sótano tienen un montón de pinturas, ¿no? Y se supone que la monja sale de una pintura. Entonces... O sea, hacían su trabajo, güey, en vez de yo lo entiendo así que era como uno de bienes raíces, pero al revés, ¿no? Estudiaban, veían si había algo malo en la casa, y si llegaba a ver a alguien ahí en esa casa y les pasaba algo, güey, decían, siente. Oye, mira, es que mi esposa ve visiones, toda esa madre, y vio esta casa, ¿no? Se parece a la tuya, güey. Y creo que aquí pasó algo horrendo. Y tú sabiendo, güey, que si pasa algo horrendo, dices, güey. ¿Y cómo sabes? Es que aquí mataron a él. Y tú, sí, es cierto, sí, es cierto. Y mi hijo ahorita se siente mal, tiene alucinaciones. Ah, entonces ya lo tiene poseído alguien. ¿Y qué haces? Remontémonos a los 70, 50, 70, que es el trayecto de todos estos. ¿Qué haces? Sí, no, pues no, no tienes cómo comprobarlo, le crees. Pues es que aparte te digo, fueron construyéndose como una, ¿cómo se llama? Ay, no, bueno, se me fue la palabra, pues se fueron construyendo una reputación, se fueron construyendo una reputación y entonces la gente más les creía, o sea, toda la gente que está metida en ese rollo les va a creer. ¿Y por qué, güey? Porque si tú pensabas que había un demonio dentro del cuerpo de tu hijo, no podías ir a la iglesia y decir, y que la iglesia tampoco podía ir tan fácilmente, güey. Acordémonos del tema de este de Gabriel. Gabriel, ¿cómo fue el apellido? Pero por ahí lo tenemos. Amore, Amore, algo así. Y él como primero hacía un estudio. Él decía, Okay, a ver, ¿cómo ajá. voy a ir a exorcizar a gente sin antes hacer un estudio? Pero esos estudios, mira, eran un varo, güey. O Sí. sea, no era de que él llegaba al padre y, ¿sabes qué? La iglesia va a pagar todo. No, güey.
A ver, necesito que le hagan este análisis, le hagan este chequeo y este estudio. Imagínate gente, güey, pobre o de medianos recursos, güey, Sí, claro. invertir en esto, porque si te das cuenta, y en eso yo sí me di cuenta, güey, que la gente de los casos de las películas, güey, es gente con muchos hijos, gente que tiene problemas o que les heredaron, pero no es gente que tenga como que una sostenibilidad económica bien, güey. Sí, A lo claro. mejor en las películas lo cambiaron, güey, para que no pareciera, güey, que solamente a la gente pobre le pasa esto, güey. Pero, pues, desgraciadamente, los casos reales en los que sí se basaron las películas, güey, así son. Entonces, ¿qué es lo que tenías más cercano, güey? Y las familias de antes, güey, ¿qué hacíamos antes? Cuando el niño se ponía mal del estómago, lo llevabas con la curandera, güey. Y unas hierbitas por acá, una sobadita por allá, güey, era más barato y te sacaba del pedo, ¿no? Está empachado, ¿no? Está mal de Y te ojo. sacaba el pedo, güey. Ajá. Entonces, en Estados Unidos, en esos tiempos, pues ya estaba de boca en boca, güey, de que había una pareja, güey, que se dedicaba a eso y que eran muy buenos, güey. Sabían lo que pasaban en cada casa, güey, y te podían quitar el mal, güey, ¿no? Entonces, ya era más barato, güey, porque ellos no cobraban nada. Exactamente, no cobraban, güey, lo hacían por amor, güey. Pero ya después, güey, se sabía que sacaban libros y cosas eso, pues ya decías, güey, ah, ¿de dónde sacan el billullo, güey? Sí. O sea, empezaron a querer monetizar. Es justamente a lo que iba hace ratito, cuando dijiste que el Warren, el señor, era un... ¿Qué? Un apasionado de lo paranormal. Pintor, Ajá. sí, No, un pintor, o apasionado de sea, lo su... paranormal y luego, pues, le dijo a su esposa, ¿qué pedo? Vamos a hacer esto, ¿no? Y ahí, híjole, no sé. O sea, sí está chido quererle sacar dinero a tu pasión, porque pues todos como que lo hemos hecho, pero quererle sacar dinero a costa de... burlarte de los demás o así, pues ya no es como que tu pasión, ¿no? Ya es... Pero espérate, güey, porque no es nada más sacar el dinero, güey. Estabas exponiendo a menores de edad, que en esos tiempos, pues, no había como que una ley que los protegiera, güey. No había como que esa ley también del consentimiento, güey. Porque es como Drácula, güey. Si tú lo dejas pasar a tu casa, es tu pedo, güey. O sea, Drácula no puede entrar a tu casa si tú no lo invitas. Entonces, si tú lo estás dejando pasar y diciendo que puede grabar y puede todo esto, en Sí, ya se los acabó. 50, 70, mamaste, güey. Es tu historia, es todo esto, güey, pero, o sea, a cuántas familias, güey, pues, embarcó, güey, y cuánto, lo que regresábamos, güey, cuántas veces todo esto, por ser mal atendido, güey, han perdido la vida, güey. Hay muchos casos, güey, de gente, güey, que creen que necesitaban un exorcismo sus familiares, y no es cierto, güey, y han fallecido. Sí, no. Y son casos muy, muy cabrones. A los Warren no se les ha comprobado algo así, pero sí hemos sabido de algunos casos que están documentados, güey, en los cuales, pues sí, la persona poseída, güey, lo pongo entre comillas, falleció. Y Es que sí. ahorita, por el que quise agarrar a los Warren, es por un tema que está sonando y ya salió, hace mes salió la del juicio del diablo, güey. Ajá, justamente te iba a decir que si quieres que leamos el texto que tenemos por aquí. A ver, dame un segundito. Porque sí, como bien dices, la serie, el contenido se llama Juicio del Diablo. Y es el caso real en donde documentan los hechos que inspiraron la película del Expediente Warren, o las del Conjuro, todas las películas de los Warren. Pues son como, es como un Ah, la de creo documental. que se llama como El diablo me obligó a hacerlo, ¿no? La película. Ajá, el diablo, sí, The Devil Made Me Do It. Pero bueno, este documental se estrenó el 17 de octubre, se llama El Juicio del Diablo, y se ha posicionado entre las películas más vistas de Netflix, es una producción original de Netflix, y el caso explora dos alicientes para llamar la atención del espectador. Fue la única vez en toda la historia del sistema judicial de Estados Unidos que se usó la posesión demoníaca como defensa en un jurado. Y es la Ahora, historia espérame, real. deja pongo un paréntesis. En Estados Unidos, güey, pero en Inglaterra ya se ha usado 3 veces este tipo de recurso, güey. Entonces, Okay. por eso ellos creyeron que lo podían utilizar. Y
tipéanlo para que ahorita tú nos dices, bicho, Ajá. pero güey. Sí, te iba. Vamos a esperar. Bueno, voy a ir leyéndolo en lo que vas y vienes. ¿Te parece? Ama. Vamos entonces a darle un segundito al buen Dexter. Ay. Un segundito en lo que va y viene. Y mientras yo ahorita le mando por acá el. Para que Dexter se vuelva a unir a nosotros. Y mientras llega, pues, ¿qué les parece si vamos leyendo este pedul en un segundito? Ok, todo bien ahí. Ahí está. Listo, pues ahí está. Vamos a esperar entonces a que venga Dexter. Y mientras tanto, vamos leyendo, ¿no? Como les decía, pues fue el documental de Netflix más visto a finales de octubre, que fue cuando se estrenó, y se usó por primera vez el caso de posesión demoníaca como defensa. Y hasta aquí Dexter de nuevo. A ver, ahí está, ahí estás, ahí estás. Ya. Sí. Bueno, entonces es la historia real que obligó la tercera parte de la franquicia, que es el expediente Warren, obligado por el demonio, así se llama, o el demonio me obligó a hacerlo, ¿no? Ajá. Que se llamó aquí en Latinoamérica. El juicio, este que estamos diciendo del documental, tuvo lugar en 1981 en Brookfield, Connecticut, y se conoció como el caso de El Diablo me obligó a hacerlo. Y atrajo la atención nacional cuando el acusado Arne Chayanne Johnson, de 19 años, intentó negar, perdón, su responsabilidad en el asesinato de su casero, Alan Bono, alegando que había sido poseído por el diablo para poder cometer este crimen. El documental analiza, pues, la estrategia legal sin precedentes y de relatos de primera mano, grabaciones nuevas y fotografías de la supuesta posesión demoníaca, así como recreaciones y entrevistas con este señor Johnson y sus familiares, llamados David, Alan y Carl. Hay gente que David miente, es el dijo el David hermano, es ¿no? el niño, güey, que empezó con los demonios. Ed Warren, güey, le dijo, tiene 40 demonios adentro, güey. Y las grabaciones son del niño, los gritos y todo eso son del niño, güey. Hicieron un exorcismo, ahí les da el contexto, hicieron un exorcismo y este chavo, el que asesinó al que desvivió al que le rentaba, güey, estaba ahí. Y él agarró y dijo, deja al niño y pósame a mí, ¿no? Entonces, güey, los Warren, la pareja Warren, se volvieron locos, dijeron, no, te va a poseer y quién sabe qué, y se te va a meter y toda esa madre. Y pues, como una persona escéptica, el otro dijo, ay, sí, ajá, pósame a mí, deja al niño en paz y bla, bla. Porque era como que el chavo este andaba con la hermana de los niños, güey, o sea, de la familia que estaba ahí poseída. Y luego pasa esto de que desvive al casero porque según andaba en un, se dice que era un triángulo amoroso, de que el casero pues andaba con la novia y la novia pues y se enteró y estaban tomando y va, 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 y todo eso, ¿no? Una alegata fácil decir, estos güeyes dijeron que sí se me podían poseer, me pongo las pilas, me poseí yo, güey. No, o sea, ya pensando racionalmente, dices, Sí, así pues sí. pasó. No, o Pero lo sea. chido de esto, güey, es que frente a una institución, güey, gubernamental, que es el tribunal, güey, los Warren, güey, tenían esta cosa de, si no vamos, van a decir que no es cierto. Y si vamos, puede ser que libremos a un asesino. O sea, Sí. no, güey. Que Y de hecho. vamos, la gente va a decir que esto no es verdad. Eso lo hablamos nosotros en nuestro episodio. Que no me acuerdo cuál de los dos que me mandaste es. Sí, creo que no es el de casos documentados. Ándale. Porque. Que lo pueden ir a checar y ahí está, ¿eh? No, voy a ir La temporada poniéndolo. 1 en el playlist. Voy a ir poniéndolo acá Sí, ponle atrás. un poquito, ajá. Para que vayan checando todos los casos que hay, güey. Todos esos son lo que ellos dicen y ahorita les vamos a explicar un poco de cada caso según, entre comillas lo pongo, cómo lo hicieron, ¿eh? Ay, Pero a ver, bueno, bicho, ¿qué? se está reproduciendo acá atrás de nosotros. Ahí están las imágenes y todo. Pero bueno, este fue el. En este de casos documentados, hablamos desde el lado de los Warren. O sea, hablamos de
cómo ellos fueron al Fíjate. juicio para quedar, pues bien parados, porque si no iban al juicio, iban a decir, pues entonces a este chavo no lo poseyó el diablo, es mentira Ajá, y se eso le no iban a caer. existe, güey. Ajá, exactamente. Pero esto les ayudó un chingo, güey. Los posicionó, güey, ¿no? O sea, ellos ya podían haber dicho, nosotros ya testificamos a favor de todo eso en un lugar donde se hace justicia. Sí. Y está muy cabrón. Y aunque, o sea, perdieran o ganaran el juicio, ellos estuvieron ahí, Ya. defendieron su punto y con eso ganaron. Como un caso que pasó aquí en México el año pasado, güey. Sea verdad o sea mentira, él ya puede decir, yo estuve en una institución del gobierno de México exponiendo mi caso. ¿Creen que me iban a dejar hacerlo si era falso? O sea, güey, Sí. así, así tal cual fue lo de los Warren. Y así tal cual, pues, sucedió. Solo que pues no es spoiler, pero pues sí sentenciaron al chavo, güey. O sea, al que desvivió, güey, pero quedó ya un precedente, güey. Y de ese precedente, güey, en este documental, película documental, güey, que estamos hablando de Netflix, si me vale lo voy a spoilear porque no nos pagan nada, voy a, salen los dos casos, güey, el niño que fue poseído y el desvividor, que fue el que dijo, poséeme a mí. Y viene una tercera parte que es la interesante, güey. La del hermano mayor del niño. Él agarra y dice, yo veía todo lo que le hacían a mi hermano. Y me reía y me angustiaba de que mi mamá dejara que eso lo hicieran. Todo empezó normal, todo empezó muy bien, hasta que Ed Warren agarraba y le decía a mi hermano, oye, puedes gritar un poco más, puedes hacer voces, puedes insultar a tu mamá. Y dice que en una sesión, güey, el niño estaba y empezó a insultar a su mamá, güey, pero gacho, güey. Y agarra el señor, porque ya es un señor, y agarra y dice, recuerdo cómo mi papá entró y exorcizó a mi hermano, diciéndole, te callas y respetas a tu madre, o si no, yo te voy a hacer que la respete. En ese momento, dio un verdadero exorcismo y mi hermano se quedó calladito. Dices, verde, güey. ¿No? Sí, O está sea, bien, cabrón. Está bien, dices, cabrón. güey, ¿qué pedo, güey? Hay otra cosa, güey, que después el chavo el hermano mayor del niño que fue poseído, dice que encontró en las cosas de su mamá el diario de su mamá y que leyó que su mamá los automedicaba con algo para dormir a toda la familia, menos a ella, güey. O sea, años ya atrás de que antes que llegaran los Warren. Y ese medicamento que usaba la mamá para dormir a la familia, güey, pues a la larga, güey, causaba alucinaciones, güey, cosas mentales. Entonces, no quiere decir que a lo mejor haya sido eso, güey, pero sí una afectación de algo, güey. Y lo más cabrón, güey, es que les dijeron, ¿saben qué? Con todo lo que nosotros documentamos, toda esa madre, vamos a hacer un libro y ustedes van a dejar de ser pobres, van a ser millonarios, van a ver que nosotros los vamos a ayudar y nada más fírmenos aquí, fírmenos allá y toda esa madre. Y pues, que recibieron un dinero, pero dice que fueron como 11 mil dólares, cuando ellos ganaron arriba de 800 mil y tantos dólares, güey, y más cosas, güey. ¿Cómo ves, güey? Sí, es que está muy cabrón porque, o sea, no sé qué familia les viva ahora, pero su familia te apuesto que no trabaja. O sea, sus hijos, nietos, si ahorita tienen, yo creo que ya hasta bisnietos ahorita. Se quedó un sobrino, güey. Se quedó un sobrino con todo el granero, la casa, güey. Y abajo ves que estaba. El museo. ¿Qué nombre? Lo de abajo. Es Ah, el el sótano. museo, güey, de los Ajá. Warren que tienen. Ajá, el sótano que tiene todos los objetos malditos. Y si quieren saber cuáles son los objetos malditos, ahí está el otro programa que dice Objetos Malditos de los Warren. Lo pueden checar y ver todos los que hay ahí. Y pero ya con todas estas historias, güey, pues ya monetizan solo, güey. O sea, con una vez, güey, creo que cuando dijeron desapareció la Anabel, güey, y todos vuelto locos, güey, se hizo viral, güey, y este sobrino agarró y puso una
un en vivo, güey, de 24 horas, güey, y todos ahí pendientes, güey, viéndola. ¿Por qué? Porque el morbo bien, vende, güey. Y esta pareja lo supo mover muy, muy bien, güey. Y ahora Sí, te sí se digo, mamaron. Bastante, bastante, güey. Pero, ¿qué tanto crees que tú sea verdad, güey? Pues no sé. Es que mira, por ejemplo, aquí tenemos una declaración que dijo el director del documental a Netflix, porque como que también, o sea, hicieron un documental del documental, porque Netflix hizo como entrevistas, y qué pedo, ¿por qué te decidiste a hacer esto, no? Y el director decía, es que hay gente que miente. Pero me senté con estas personas, con David, con Arne, con Alan y con Carl, durante horas y horas y horas, y sus historias nunca cambiaron. Creo que sí me decían la verdad. Sin embargo, se trata de sus versiones de la verdad, no de lo que de verdad pasó. Pero sí, ellos. Porque están los. Ajá. Pero ellos creían que sí me decían la verdad. Es de que tanto lo repites, güey. ¿Crees que es verdad? O sea, repítetelo hasta que te lo creas. Así es. Sí, y sí, así sí. Será, güey. Pues y, es... digo, y sí están los puntos de vista, porque está el niño, o sea, ya es una persona ya grande, güey, narrando lo que él vivió. Obvio, él va a decir que sí, güey, ¿no? Dice, a mí sí me poseyó algo. Y esto, y esto, y esto. Y pues sí, es su verdad, güey. Sí, sí, sí. Porque está... imagínate el bullying, güey, que puedes recibir, güey. O los reclamos, güey, decir, güey, ¿por qué mentiste tantos años, no? ¿Por qué no dijiste la verdad, güey? Entonces, es cuando ya mejor prefieres mantener la mentira. Porque, pues, y aparte, pues, te pagaron. No, sí está cabrón. Y poco, aparte, pero te pagaron. Pero aparte también es la reputación de estas personas. Porque si tú como niño, o bueno, tú el afectado, sales a decir, no, no es cierto, igual. Metes en broncas al güey del juicio, porque pues ya es perjurio, o no, no sé si eso pueda como, o sea, transcriba en algún momento, pero por ejemplo así, oye, mentiste en el juicio hace 10 años, yo salí a decir al hermanito que no, ¿no? Entonces, pues eso ya. Mira, y acá tenemos una fuente, que puede decirse fuente de los deseos, güey, porque no hay algo como que, pues sí, güey, ¿no? Pero aquí nos dice, por ejemplo, el caso de Annabel, como les decía hace ratito, dice, es el caso que los catapultó a la fama en el mundo de lo paranormal, mucho antes de las películas. En este caso les tengo la sorpresa que al parecer esta historia es 100% inventada. Puesto que fuera de la muñeca y los Warren, no hay ni una sola prueba de lo que cuentan es cierto. Y a los involucrados en el caso, nadie ha encontrado a la supuesta enfermera, que era la dueña de Annabel, ni a los amigos que fueron testigos de varios de los hechos. Tampoco se han encontrado a los sacerdotes que supuestamente ayudaron en el caso, salvo por uno, que de hecho negó todo el caso y acusó a los Warren de charlatanería. Tampoco nadie ha encontrado al chico que supuestamente tuvo un accidente en moto después de que fue al museo y se burló de Annabel, historia que han difundido los Warren y que está escrita en el museo, además. Y lo que creo que es verdaderamente incriminatorio es que unos años antes de que saliera el caso de Annabel, en 1963, en el programa de Twin Line Zone, que es La Dimensión Desconocida, salió un episodio que se llamaba The Living Doll, la muñeca viviente, donde una señora de nombre Annabel le regala una muñeca a su hija, la cual es poseída, y empieza a espantar a todos en la casa. Se cree que de aquí es de donde sacaron la inspiración para ese caso. Ok. Híjole. Algo del texto tiene verdad. Que sí salió ese episodio. Ya lo chequé, lo busqué, sí está. Y lo del padre, güey, que dice que no. O sea, sí pasó, pero pues no. O sea, querían que entrara yo en una charlatanería y pues no. No manches. Es que por eso, o sea, si lo vas a hacer. Yo ahí lo dejo. Vamos a suponer, te vas a inventar historias. No metas a nadie. Es que ahí están los problemas, porque también, ¿quién se metió en problemas por andar metiendo nombres? Carlos Trejo. ¿No? Que dijo, es que toda mi familia murió. Esposa, güey. Ajá. ¿No? Y después esposa y un primo, güey. Y después salen la hermana y el primo, así, no más, pues yo aquí estoy, ¿no? Y es más, lo vamos a demandar por ocupar nuestros nombres en el libro. O sea, te vas a inventar la historia, chido. Nadie tiene nada en contra de eso. Pero pues...
O sea, no metas personajes de la vida real porque luego te puede salir Pero en contraproducente. esos tiempos, güey, si era físico y veían que estabas en la casa, que estabas haciendo algo, pegaba más, güey. ¿Por qué? Por el pinche morbo, güey. Entonces, cada vez que también hay una película, güey, de miedo, güey, que al final te dice basado en hechos reales, te cagas, güey. Tiene más impacto, güey. Pues, güey, imagínate. Y luego viene el caso de la familia Perrón, que es la del Conjuro 1, güey. Que es el segundo caso que aquí nos está contando, que donde se cuenta la historia de una bruja de nombre Bathsheba, que sacrificó a su hijo en un ritual satánico y después se desvivió en el árbol del jardín de la casa. Si recuerdan esa escena, ¿no? Y ese espíritu es el que empieza a acosar a la familia Perrón, que llega a dicha casa y posee a la madre de la familia. Para este caso, nos cuenta que después de que se dé a conocer él mismo por los Warren, varios investigadores comenzaron a indagar en esta historia y a buscar los récords históricos de la propiedad. Y lo primero que encontraron es que Pecheva es el nombre de una mujer que vivió cerca de la casa en cuestión, pero que jamás trabajó ni vivió en la propiedad, sino que encontraron su nombre en una de las tumbas del cementerio local y lo usaron. Además, la verdadera Bathsheba tampoco se desvivió ni murió de una, o sea, no se desvivió, pero murió de una embolia. Tuvo un funeral católico y los periódicos publicaron su obituario, cosa que no le harían si fuera una bruja, güey, que sacrificó a su hijo. Por otro lado, dejó su testamento de dinero para sus hijos y les dejó su propiedad para su nieto para que siguiera estudiando. O sea, investigaron los Warren, vieron el nombre y invitaron nuestra historia y le añadieron esa casa, según la fuente que estamos leyendo aquí, güey, Sí. ¿no? Oh, está muy Y cabrón. la dueña actual, güey, la dueña actual de esa casa, dice que no pasa nada paranormal, no ha visto nada ni nada de eso y que tampoco se, o sea, que los sí crujen los pisos, pero porque es una casa vieja, dice, güey, y de la calefacción se apaga, pero son cosas que pasan de una casa vieja, güey. Sí, claro. O sea, crujidos y que se muevan las cosas. Bueno, o sea, no que se muevan las cosas, pues, pero que, por ejemplo, aquí, en donde vivo, pasa el metro y la puerta de aquí de mi cuarto cruje. O sea, como cuando la cierras, cruje, crack. Y cuando la intentas abrir, también cruje. Entonces, cuando pasa el metro, Cuando te paras también cruje. cuando pasa el metro, pues cruje como si alguien quisiera abrirla, ¿no? Entonces, pues tal vez al principio se diga, ay, güey. Pero ya, o sea, tantos años, pues ya sabes cuándo, ya estás acostumbrado y ya. Entonces sí, son cositas que van pasando, pero que si alguien un poquito más listo podría aprovechar eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, no listo, sino pasado de avanzado. Pues Podría. que sí tenga una mente muy, muy cabrona y diga, ah, de aquí puedo sacar esto, güey, que ahora se le llama creadores de contenido, güey. ¿No? Pero sí, por ejemplo, ¿tú qué opinas del chavo este que hace los videos? El que nos espanta mucho, el que lo sabe en TikTok, que es muy bueno Ay, haciéndolos. Diego Spickler, algo así. Ajá. ¿Ese cuate tú lo consideras creador de contenido o charlatán? Creador de contenido, porque nunca ha dicho que es basado en hechos reales. Ajá. Y Sí. tampoco se clava en defender de que en verdad le pasó, güey. Él nada más agarra, sube el contenido y la gente es la que le da la esencia, güey, al video. Sí, es la Que es que. lo más orgánico que puede ser, güey. Porque si tú agarras unos, yo lo viví, güey, yo lo vi, te lo juro. Ahí dices, verga. O sea, ya cuando empiezas ya a hacer eso, güey. Ya. Hay cosas que llegan a pasar, sí, que no te explicas, güey, ¿no? Que no, que, por ejemplo, yo puedo decir, esta casa está abandonada, no hay nadie, güey, pero si escuchas una voz, güey, dices, güey. Pero no empiezas a decir, fue el fantasma, güey, fue el espíritu, güey, que me dijo esto, güey, yo estuve ahí, lo vi. O sea, ahí ya como que, si dices, Sí, te y aparece un empiezas a hacer vagabundo. O sea, es que puede ser algo, güey. Hasta el aire puede ser, güey, ¿no? Porque el aire a veces, pues, puede ser, hacer un lamento, como que estoy en un lamento, güey, cuando sopla muy fuerte, güey. Y eso nos ha pasado, güey, que lo hemos oído, güey, sopla muy y hace, uy. O sea, son cosas, güey, que no te explicas, güey, pero tampoco tienes que
agarrar y decir, güey, esto es algo paranormal, güey. Se abrió un portal dimensional, güey. Y yo lo vi, güey. Yo lo vi. Lástima que eso ya no lo pude grabar. Oye, yo acabo de tener un momento de lucidez, tipo el huevo y la gallina. ¿Qué pasa si en los años 1600, cuando el tirano mandó, no, así, hace muchos años, alguien tenía así su cuevita, bueno, su sotehuela o como le quieras llamar, ¿no? Soplaba el aire, sonaba, y de ahí dicen, o sea, por eso los fantasmas hacen bu, ¿no? O sea, podría Pues ser. así empiezan, güey. Los mitos y leyendas empiezan por algo, güey, que Ajá. fuera de lo normal, güey. Pero conforme van pasando los Carlos Trejo en la historia de la vida, güey, se va modificando, güey. Se va haciendo más y más y más grande, güey. Sí, pero está chistoso que Hasta por llegar eso a los ser fantasmas algo digan. sorprendente, güey. Sí. Pues sí, güey, o sea. Pero bueno, esos, justo, los que se quieren pasar de avanzados, porque hay creadores, hay youtubers, TikTokers, como lo quieras ver, que sí son charlatanes. O sea, que aunque sean creadores de contenido, sí son charlatanes porque sí, no, te juro y perjuro. Como el chavo este que vimos Ajá, güey. que fue según a la. Al donde estaba Jenny Rivera, ¿no? Híjole. Ah, ya sé. No me acuerdo cómo se llama, pero sí, a mí sí se me hizo así muy súper charlatán. Sí, o sea, está bien hacer contenido, güey. Está bien hasta si quieres engañarlos, güey, ¿no? O sea, estar de Ajá. charlatán un poco, güey. Está chido, güey. Pero el caso aquí con los Warren es que afectó familias, güey. A menores de edad, güey, los expuso, güey, en Sí. los noticias. Ustedes vayan al Google, al YouTube, y busquen las entrevistas, güey. Exhibían a los niños, güey. Ponían las fotos de los niños, güey. Y exhibían a toda la familia y toda la casa, güey. Entonces, imagínate toda esa presión, que antes no se le llamaba así como que acoso social o algo así, güey. O sea, no había tantos medios, pero si llegaban las cámaras, güey, ya la gente empezaba como que a hablar, decían, ¿ya viste a la mamá del hijo del diablo, güey? O sea, todo ese tipo de Sí, sí, cosas, sí. güey. Pueblo chico, infierno grande, güey. Porque las noticias locales, güey, no, no, era lo único que les vendía y les generaba morbo y rating, güey. Y ahí estaban, güey. Y los Warren, pues felices, güey, de que se hablara de ellos, güey, se hablara del caso, güey. Y al final, pues todo acababa con un. Nuestro libro ya está disponible por si se quieren enterar de más cosas que pasaron ahí en la. Güey. Por ese lado, güey, estoy un 60-50, güey. O sea, Chinga. viendo todos ese tipo de casos, güey, sí te hacen como que decir, a ver, tiene casos, sí, cierto, cumple las características, sí pasaron. Y los ves hablar, güey, en las entrevistas. Sabes que sí tienen algo muy planeado, güey. O sea, no es como si de. Porque tú cuando cuentas algo con tus amigos, güey, no cuentas así. Te das tus pausas, güey, y empiezas a comentar, empiezas a decir, pero mira, güey, así, bla, 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 bla. No, güey, es algo que ya lo tienen muy medido, güey, y lo tienen que decir así, tal cual, güey. No se salen de la pinche línea, güey. Entonces son cosas que dices, bueno, ok, 60 que es falso y 40 Que no lo que te es. la compro, ¿no? Sí, está Para mí. cabrón. Otra cosa que a mí me acaba de surgir es, ¿crees que los Warren hayan aconsejado al tipillo este de decir eso del diablo? ¿O él mismo se le ocurrió? ¿A cuál? ¿A? Al que fue al jurado, pues. Al que llegó al jurado. ¿Al que desvivió al chavo? Ajá. Pues sí, güey. Imagínate. Imagínate cómo preparas todo el caso. Es un suponer, ¿eh? ¿Sabes qué? Ya se alegó que sí, y vamos a traer a los Warren. Los Warren van a apoyar con tu caso, pero tú tienes que seguir esta línea de que sí. Sí, o sea, tienes que seguir actuando como que sí, ¿no? Y Porque si no, no, se va a la chingada. Dice que pasó el primer día, güey, y mandaron a la goma todo eso de que te poseyó el diablo. No, no, no. Y después, güey, no sé los términos legales, güey, pero segunda defensa, vamos a pues, así llamarles, si es que acaso así se llama, güey, alegaron, güey, de que pues fue defensa personal, güey. okay. O sea,
No sirvió lo primero, güey. Bueno, vámonos al acá, defensa personal, güey. Sí, porque el señor era el diablo, ¿no? Pero aquí me decía en el texto, vamos a leer un poquito más. El testimonio de la familia Glatzel habla del niño David, que tenía 11 años en ese entonces, y él supuestamente fue el primero que recibió al demonio. Él decía, parecía que el diablo estaba como en un disfraz de Halloween, o sea, como si fuera alguien vestido del diablo. Dijo esto el niño en el documental, pero ya no es un niño. Dice, sus ojos eran negros, negros sólidos como un trozo de carbón y me asustaba mucho. Después de presenciar una serie creciente de situaciones sin explicación aparente que implicaban a David, la familia, aterrorizada, decidió pedir ayuda de los demonólogos Ed y Lorraine Warren, que en ese entonces eran famosos por su investigación en el conocido caso de Amityville, que también es una película que se llama Terror en Amityville, ¿no? De la cual ya hablamos ahorita hace ratito, de la versión original, ¿no? Así entre comillas, vamos a ponerlo. Sí. Pero bueno, la familia de David junto con los Warren procedieron a realizar el exorcismo del niño, entre comillas, con sacerdotes católicos que hasta ahí todo iba medianamente bien, ¿no? Así de bueno, vamos a estar los sacerdotes, todo está saliendo normal para los Warren. El proceso continuó durante varios días y terminó cuando el demonio huyó del cuerpo del niño y poseyó el cuerpo de Johnson, que es el que pues más tarde le quitaría la vida a la persona. Meses más tarde, este señor Johnson le quita la vida al casero durante una discusión. El abogado argumentó ante el tribunal que estaba poseído, o sea, que lo hizo porque estaba poseído. Pero el juez pues dijo que esa defensa no podía ser aprobada y que por lo tanto pues era inviable presentarla ante el tribunal. Una vez que el juez descartó todas las pruebas relacionadas con la posesión, a la defensa le resultó cada vez más difícil argumentar esto. Entre otras cosas porque las hermanas de Johnson habían estado en la escena del crimen y habían firmado declaraciones policíacas diciendo que ellas habían visto a Johnson decirle al señor, guárdame esto, 4 veces, ¿no? Cuatro veces. Y la ley dice, ahí le explican ellos, güey, que si hubiera sido nada más dos veces, si hubiera sido defensa personal, pero como fueron cuatro, pues ya no. Sí. Y Pero pues después. ahora sí, güey. Están los dos pinches lados. Está el lado que sí cree en eso, güey, y está el lado de lo que no cree o está diciendo la verdad, güey. Pero como ya dijiste, cada quien está diciendo su verdad. Cada quien a lo que le conviene. A lo mejor a estos sí les pagaron bien y a lo mejor a estos no les pagaron bien. Es que son las dos caras de la moneda que existen siempre en una legata, ¿no? ¿Y crees que haya habido gente, por ejemplo, las hermanas, que no se hayan querido comprar o podido comprar? ¿Tú a qué le vas más? ¿A que no las hayan podido decir así de hoy di esto? ¿O que ellas mismas hayan dicho, no, güey, son estúpidas, mejor decimos la verdad? Pero es como la estafa, güey. Ajá. ¿Cuántas denuncias y cuánta gente tú conoces, güey, de todo tú, de los que te rodean, que te hayan dicho me estafaron? Sí, no, Muy es pocas. difícil. Hay un Es muy pocas. ¿Por qué, güey? Por el factor pena, güey. Por el factor me vieron la cara, güey. Es muy difícil, güey, que alguien diga me vieron la cara, güey. Sí. Entonces prefieres decir, no sé, güey. Sí. Y pasa con Sí, no sé. todo. Pasa con todo. No solo las estafas, sino, por ejemplo, tu equipo de fútbol. ¿A quién le vas? A la América. Perdió. Pero es que le robaron. Es que le hicieron trampa, ¿no? O sea, funciona para todo. Y pues así Entonces, pues somos. ya tienes el otro factor de pues, no van a hablar, no van a decir nada, ¿no? O sea, no quiero ser el de la familia que dijeron que estaba exorcizado, ¿no, güey? Dijeron que estaba Mejor, loco. mira, me hago al ladito y. Sí, y ustedes, pues paranormaleros, se preguntarán, pero ¿cómo terminó este pedo del caso en el juicio? Déjenos aquí. Primero, déjenos aquí en el chat. Ahí Dexter va a estar platicando con ustedes. ¿Qué opinan, pues, de la defensa? Ustedes, bueno, está muy ¿Qué cabrón, pero team ¿lo son? harían? ¿Lo ¿Team sí les avalarían? creo o Ajá. team no les creo? Sí, deja tú. Y también, por ejemplo, si ustedes pónganse en el lugar del juez o del jurado, ¿lo aceptarían? O sea, dirías, no, pues sí, estaba poseído. No, es que imagínate, güey. O sea, cuando pasó, güey, que podías alegar demencia, ¿cuánta gente no alegó demencia, no? Hasta la Y ya fecha no creo iban a la todavía no. cárcel. Iban al psicólogo, pero antes no sé, o sea, antes la gente que alegaba eso, güey, no sabía lo que se iba a meter, güey, no sabía el tipo de tortura que les hacían a los que estaban loquitos, güey, pinche electrochoques, güey, esa mamada.
Ahorita sí conviene alegar demencia, güey, ¿no? Porque ya pues te tratan un poco mejor. Pero los de antes, güey, preferían, entre comillas, librar la cárcel, güey, y pasar pocos días en el loquero, güey, y curarte, de algo que ni tenías, güey. Pero, güey, electrochoques estaban, pero cabrones. Sí, estaba muy, muy cañón todo lo que les hacían a las personas. Pues con problemas mentales en ese entonces, ¿no? Todavía que los electrochoques y demás. Pero bueno, ya, para finalizar con esto del diablo me hizo hacerlo, pues vamos a hablar ahora de la condena. ¿Qué pasó con este señor? ¿Cómo se llama? Arne Johnson. ¿Qué pasó con este señor Johnson? Pues bueno, como dices, desestimaron todo lo de la posesión, le quitaron todo así de no, pues eso no se puede, no sean estúpidos. Y hasta eso les dieron un segundo chance de presentar una segunda defensa. En esta segunda defensa, la que te digo. Cambiaron de estrategia y declararon que había actuado en defensa propia, optando así pues por un cargo de desvivisión involuntaria, que como dice Dexter, lo decimos así para que no nos detecte el algoritmo, pero pues ya saben a qué nos referimos, ¿no? Que fue involuntario en lugar de desvivisión en primer grado, que es lo que se debería de haber aplicado a mi gusto. Pero bueno, finalmente el jurado falló a su favor, a favor de Johnson, acusándole de desvivisión en primer grado. Y fue condenado a 10 y 20 años de prisión, o sea, entre 10 y 20 años de prisión, en una prisión de máxima seguridad. En el 85, Arne Johnson y Debbie Glasslell, que es la hermana de David, porque como dice Dexter, recuerden, era David y su hermana Debbie era novia de este señor Arne, y él estaba ahí durante los exorcismos y a él se le metió el demonio. Ellos se casaron en la cárcel. Arne fue liberado un año después, o sea, en el 86, tras haber cumplido 5 años de condena por buena conducta. La pareja permaneció unida hasta la muerte de la señora Debbie en el año de 1900, perdón, del 2021, o sea, hace casi nada. A día de hoy, ajá, Johnson sigue manteniendo su inocencia y dice: yo nunca le he hecho daño a nadie, y dice en el documental: es imposible que yo haya hecho eso, tienen a la persona equivocada. El detective que procesó a Johnson, después de decirle al señor guárdame esto varias veces, dijo que parecía no recordar nada del asesinato. Y tras el juicio, ya te aferras. Ajá, pues sí. Tras el juicio, los Warren contrataron al autor Gerald Brittle para que escribiera la historia de David y Arne Johnson, que fueron los poseídos. Y este libro se convirtió en el año de 1983 en El Diablo de Connecticut, que a su vez inspiró la película del año 2021, que se llama El Expediente Warren, El Diablo Me Obligó a Hacerlo. La familia... Pero Gassler, ven las cosas, dice, yo no creo en esto, pero me volví religioso y tengo dos que tres oraciones para defenderme por si me llega a atacar. Ajá. Sí, pero escucha esto. La familia Glasslell, o sea, la familia del niño poseído, de la novia poseída y demás, recibió $4,500 por venderle su historia a los Warren. Y los Warren, uh-huh, recibieron más de $81,000 por vender su historia. Mira, más o menos, yo me estaba yendo por más, pero ve. Sí. En esos años, ve, sí, en sí, esos sí, años, era una buena lana. No, pero recibieron 20 veces más. Dice David en el documental: Lorraine me dijo que iba a ser un niño muy rico por tener este libro. Y era mentira. Los Warren ganaron mucho dinero con nosotros, pero nunca nada para nosotros. Si pueden beneficiarse de ti, siempre lo van a hacer, dice el niño. O sea, y sí, o sea, no porque... es el primer caso, güey. Ya vimos cuántos casos hay que pasó eso, güey. Y cierra fuerte porque el niño, todo el documental está diciendo que es verdad. O sea, bueno, este ya no es un niño, es el señor David. Todo el documental está diciendo que es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, sí lo sufrí, sí lo viví, sí el exorcismo, sí el diablo. Pero que al final diga de, pero aún así los Warren nos estafaron, está muy cañón porque... Sí, o sea, referente a todo lo sobrenatural, sí. Pero referente a lo económico, ahí me fallaron. O sea, así es como lo hacen. Sí, no, está muy, muy, muy cañón. Ya, para comer en los últimos minutitos, ahorita estábamos viendo por aquí... imágenes del video de casos documentados de los Warren. Ese es de la primera temporada de Paranormal Radio, entonces todavía no teníamos pues cámaras, ¿no? Salíamos así
Nada más eran nuestras voces y poníamos de fondo lo de los Warren. Entonces, aquí Ahí está. en listas o playlist, temporada paranormal, temporada 1, ahí lo pueden ver, lo pueden checar. Y pues para que vean de todo lo que habla, ¿no? O sea, todo lo que se dice que hicieron, güey, de todos los objetos, güey. Entonces ya todos los objetos los compraron en la cháchara, se le pusieron una leyenda, güey. No sé, güey. Sí, ahí está el Ya no sé ni quién Necronomicon. creer, güey. Ah, estamos Bueno, viendo un video que mostramos en ese radio, un video de pues un recorrido por el sótano de los Warren donde tienen todos los objetos y después ya analizamos uno por uno. Creo, no estoy muy seguro, pero creo que sí mencionamos también un objeto de este caso, que no sé cuál sea. Pero estoy segurísimo que también es un, o sea, tiene un objeto de cada caso, ¿no? sí, fueron recolectando ahí de cada cosa, pero Obviamente. pues ya saben, ustedes si no creen lo que estábamos diciendo, o si creen todo lo que las fuentes dicen, todo eso, coméntenlo aquí, compartan el video, vean qué tan cierto es todo lo que se dice, güey, de los Warren, o qué tan falso es lo que hicieron los Warren, porque sí, güey. O sea, que pudieron ayudar a la gente, pues podría ser que sí, güey. Pero las historias que sacaron de cada familia, ahí puede ser que venga todo el chanchullo, güey, ¿no? Sí. ¿Y sabes por qué hicimos este video de los objetos mágicos, o no me acuerdo cómo le llamamos, objetos de los Warren, objetos malditos? Porque en ese entonces salió la noticia de que la muñeca Annabelle estaba desaparecida. Eso, porque salió, o sea, estaba el COVID, estaba, no me acuerdo qué otras cosas estaban pasando en el mundo y de repente amanecemos un día con la noticia de la muñeca no Y apareció en su ahora caja. esto, güey. Ajá, sí. Ahora resulta de madre. Y pues Ah, se está puso cabrón. muy de moda y empezaron a salir estos videos de la gente yendo a la mansión de los Warren y demás, para que después se descubriera que no, que nada más la habían movido de lugar, ¿no? O sea, ellos mismos la habían movido. Pero ahí está el programa de los Warren, toda la verdad, no fue toda, pero por lo menos todo lo que es referente a este caso de el diablo me hizo que lo hiciera o el diablo me obligó a hacerlo. Está muy chido, la verdad está muy interesante todo este caso de los Warren, porque... ¿Qué pedo? ¿No? O sea, todo, o sea, Ya no sabes desde... en qué creer, güey. Ajá. Ya la gente que sale en la tele ya no sabes si te dicen la verdad o no, güey. Se están cayendo los ídolos. Sí, no, está muy cañón. Ahora resulta que Milli Vanilli no cantaban ellos, güey. No, eso sí ya se sabía, eso sí ya se sabía desde hace rato. Que Barney no es un dinosaurio. No, ese sí, no, ese sí, no. Yo me acuerdo si era un dinosaurio. Pero bueno, estamos llegando a la hora de transmisión. Esperemos que les haya gustado este programa de los Warren. Se vienen programas muy interesantes por acá, por Paranormal Radio. Y pues queremos que ustedes le entren al desmadre, que le entren aquí a la conversación. ¿Qué opinan de todo esto de los Warren? ¿Creen que pues fueron víctimas de la situación? Que, o sea, este chavo los quiso ocupar a ellos como para pues no caer en las garras de la cárcel, que aún así cayó. O ellos vieron una oportunidad en esta familia, como dicen, lo del dinero y demás, y no solo en esta, sino en muchas otras familias y se aprovecharon de todas ellas. Ustedes déjenos aquí en el chat para que, bueno, pues ahorita ya no, pero en otros capítulos, pues para que les contestemos o pues aquí Dexter en los comentarios les vaya platicando un poquito. Y no se olviden seguirnos en todas las redes sociales, Paranormaleando, en todas y cada una de ellas están arriba de la cabecita de Dexter. O en Instagram están como DXDR-paranormal. Síganos en cada una de estas redes porque ahí subimos contenido muy variado. No es el mismo de Facebook, el de Twitter, ni el de Instagram, ni el de... pues de ningún lado, ¿no? De ningún lado es el mismo. Entonces síganos en todas para que no se pierdan nada del contenido. Y nos vemos aquí el próximo miércoles, 9:30 de la noche. Y pues no quieran decir de que están hablando porque ya fallecieron. No, estos temas ya se habían tocado desde hace añísimos, aún ellos con vida. Se les confrontó en varios debates de programas en vivo y todo esto, y nunca llegaron como que a comprobar ciertas cosas. Así que dejen el mame ese de que están hablando porque ya se desvivieron. No, ya esos temas ya se trataron, ya estuvieron, pero se ponen aquí a la mesa para que ustedes tengan un poco de controversia en cualquier comidita, en cualquier salida. Y pues, yo soy Dexter, el Esbicho, y esto es Poisera. Paranormaleando. Va.
Bye.